Audaces soldados, me temo que Hyrule se enfrenta a un peligro sin precedentes. Han pasado muchos años desde que llegó a nuestros oídos la profecía del retorno de Ganon. Hemos desenterrado a las bestias divinas y avanzado en el conocimiento sobre las reliquias de nuestros antepasados, mas mucho me temo que todavía no es suficiente. Huestes de monstruos asolan nuestras tierras en un ataque sin precedentes. Avanzan raudos hacia el castillo de Hyrule, que corre peligro de caer en sus garras. Ante esta disyuntiva, frenar el ataque que asola la llanura se antoja fundamental. Ese será el primer paso para defendernos del cataclismo. ¡Tropas! ¡Tened valor! ¡Ahora, al ataque! ¡Es fuerte! Muy buenas noches, YouTube. Bienvenidos a una nueva serie, Hyrule Warriors, nuevo título de la saga. La era del cataclismo. Os cuento la historia antes de Breath of the Wild. Y vamos a probar. No hemos probado la demo estos días antes del lanzamiento. Así que vamos en blanco. Es fuerte. Estoy probando ahora. Yo creo que viene un poco en polémica por esto de si es suficiente Switch, la tasa de frames y demás. Pero el juego definitivo es de red. A ver. Si no es crucial de personaje. No está aguantando nada. Hay que soltar. Vale, se suelta, tal cual. No hace falta darle ningún botón más. Vale, ahí tenemos nuestra vida. 125 caos. A ver, los azules son nuestras tropas. Ataque especial. Antes de todo esto hemos cogido una configuración normal, ¿vale? Dificultad. Adelante, cerrar las puertas, tenemos que lograr que la horda no se divida. Vamos a tener suficientes monstruos, disparar. Que no sé muy bien hacia dónde tengo que ir. Voy a seguir avanzando. Ah, vale, me marca ahí. Mueble, mira hasta el mueble. Me he equivocado. No, solo había uno. Ahí está. Pero enemigo con la R. Vale. Wow. Oh.
Esquiva, esquiva, esquiva. Bien hecho, aprovecha ahora para tomar respuestas avanzadas. Por aquí podemos ir, ¿no? ¿Qué? Un coño vencido muy solo. Valeroso. Guerrero nuestras filas. Vale, vamos a ir cogiendo un poco el... ¡Oh! ¡Oh! Este grande me va a hacer... Me va a hacer pupa. Ahí voy a caer varias veces, ¿eh? Escudo, escudo. Ven. Ah, tío. Tiene demasiado este. Majestad, la consejera impavisada en el campo de batalla. Ya avistada. Sí. Vale. Ah, sí. Vale. Vamos pillando en el punto. Bajo, abajo. Chuchus. ¿Esto qué es? Vale. No, es que no, no me marca lo del ataque. Hay otro moblin ahí. Siempre tiene escudo, pero bueno. Ahora. Dan los objetos. Ahora debemos avanzar hacia el sur para ocuparnos de los monstruos que están allí. Vamos, vamos. Está guapo.
Y mini guardia. Impa, consejera de Hyrule. Cuenta la leyenda. Vamos a cambiar a Impa. Espera, Sheikah. Es un detalle este juego, ¿eh? Pero ese Breath of the Wild 2 que haya salido, esto es un puntazo. ¿Una torre? Una torre. ¿Qué es eso? No, ahora debo ocuparme de los monstruos que hayan sobrevivido. ¿Me sigue? ¿Hola? Chulo. Vamos, Simpa. ¿Cómo? Wow. ¿Qué? 400 caos. Ah, sí. Oh. Cofre. Ah, sonidita, tío. Espada de soldado. Entretenida, aquí no es donde tengo que darme. Está Impa. Oh, aquí hay festival, ¿no? Majestad, tenemos noticias del oeste. Informan de que hay una torre enorme en el surgido del suelo. Puedo explorar esta aquí. Que envíen las tropas inmediatamente a investigar. R más I contra enemigos y defensivas bombas remotas. Para aquí abajo. No, es para... Es para aquí. A ver aquí. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia!
la gente. Mientras se recarga la piedra Sheikah. Es ataque especial. Y la barra esa. Cada enemigo tiene lo suyo, ¿eh? El punto de control está hecho. El siguiente va a avanzar, el siguiente. Me he desaparecido. Uf, estos son un monstruo muy peligroso, ha hecho acto de presencia. Yo lo he hecho merecido. Ya puedes controlar la Impa. Impa, ¿dónde la tenemos? Nada, no puedo cambiar de personaje. Quiero llorar en este momento. Hasta que el juego me obligue. De leña. Yo realmente aquí yo. Ahí tengo que llegar al último punto de control. Uy, me está algo de eso. Me son jodidos ya. Bueno, especial, ¿eh? Por eso. Voy a pasar de esto, ¿eh? Temprano para niveles de agua. ¿Puedo avanzar? Estamos place, qué feo. Ah, eso que me marca en el mapa. El enemigo rojo es el grande. Pasa al centro ya.
Pero a tiempo abarcar todo, ¿no? Ese era un mueble, ¿no? La... Dar órdenes. Usa E para hacer a menudo aliados para dar órdenes a un personaje distinto de usar de otro lado. Ahora voy con Impalle. Voy a hacer los muebles. Un botatín de fuego abajo. Que muy bien. Venga, impa. Se encaja un montón de eso de desaparezca. En guardia.
¡Allá voy! Casa del Templar. Pero no se mueren, tío. Ay. Vale, deje pegar, tío. Espléndido, nos hemos alzado con la victoria gracias a vuestro valor y su osadía. Ese joven caballero es intrépido. Debería ponerlo oficialmente al servicio del reino. La batalla de la llanura de Irble. Victoria. ...23:41.911k. Recompensa.
misterioso guardián. Y una misteriosa torre. Por más vueltas que le doy, no consigo entender nada de nada. Soldados, habéis hecho un gran trabajo. ¡Por Hyrule! Menos mal. Me alegra que hayas regresado sana y salva. Sí, Alteza. Prunia acaba de darme la piedra Sheikah. El mensaje del guardián se proyectó en la piedra Sheikah. En él se narraba cómo había viajado atrás en el tiempo, desde los momentos de caos provocados por el cataclismo, con la intención de salvar a Zelda. Impa pidió permiso al rey Rohan para que los expertos en reliquias Prunia y Rodber examinaran tanto el guardián como la torre que había aparecido de la nada. El monarca dio su beneplácito. Caballero de Hyrule, te encomiendo la misión de proteger la torre que ha aparecido, ya que es un importante punto de batalla. Además, merece el poder de este guardián capaz de viajar en el tiempo de nuestra confianza. Averígualo junto a los investigadores. Que la diosa de Hyrule te proteja. Roa. Sin caballero de Hyrule, joven descendiente de un linaje de guardias imperiales al servicio de la familia real de Hyrule. Posee extraordinarias habilidades físicas y un talento especial para la esgrima. Es muy diligente y siempre cumple con su entrenamiento. Impa, consejera de Hyrule. Consejera Sheikah al servicio de la familia real en Castillo de Hyrule. A pesar de su juventud, desempeña sus funciones administrativas con total eficiencia y cuenta con la confianza de Zelda. Es constante y diligente, pero también tiene sus momentos de despiste. Vale, este será el punto donde ordenamos las batallas y demás, ¿no? Elige tu destino con la piedra Sheikah, recorre todo Hyrule y resuelve cualquier problema que se te presente mientras desarrollas las habilidades de los miembros de tu grupo. Se ha encontrado datos de guardado de Legend of Zelda. Me regalo. Espada del principiante. Ahora lo hemos hecho. Centro de Hyrule. Camino al laboratorio. Aquí están nuestros personajes. Vamos a ver la espada que tenemos. Me he equivocado. Aquí tenemos la espada. ¿Qué espada esta? De 11. Es una espada soldada. 17. ¿Qué
Está hecha de madera y la usan los soldados de castillo para estrenar. Sí, sí, Limpa. Lleva esto y tiene esto. La de corte cacarico. Bueno, vamos a dejar en este punto, ¿vale? Pero en el siguiente episodio iniciar otra batalla, otra escaramuza, digamos, de una manera. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, vamos a completar el Hyrule Warriors. Vamos a hacer esta era del cataclismo, esta antesala a Breath of the Wild, en esta espera a Breath of the Wild 2. Creo que hay muchas ganas de probar, y que Breath of the Wild a día de hoy todavía sigue siendo el mejor juego de Switch, uno de los mejores juegos de la historia, y que, bueno, estamos esperando con ansias esa segunda entrega, y que esta era del cataclismo nos viene muy bien, porque está, de momento, está muy bien, muy currada. Me parece genial que hayan hecho este título. Y que espero que lo disfrutemos entre todos. Si es darle like, suscribiros al canal para más. Os espero en el próximo. Pronto.